Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí en otro video más. Es viernes 10 de abril del 2020 y Shure ha llegado una vez más. Vamos a ir a buscarlo en este fin de semana. Como pueden ver, siempre les voy a mostrar los destinos y tenemos que ir aquí en Titán. Una vez estando aquí en Titán, tenemos que llegar a esta área, la plataforma. Entonces vamos a ir de este lado, que es donde se encuentra Shure esta semana. Entonces vamos a ir por acá. Y listo, aquí está Shure en esta área de aquí. Vamos a ver qué es lo que trae esta semana. Miren, como siempre tenemos el engrama excepcional. Y también como siempre, si oyen el gallo de Kaide, dejen su like. Aquí ya estamos, tenemos el engrama excepcional como les decía. De arma esta semana tenemos el conejo de Jade, que es un fusil de explorador que viene con su habilidad La Suerte de los Ingenuos. Encadena disparos al cuerpo para obtener daño extra en tu próximo disparo de precisión y devolver munición al cargador. Viene con estriado poligonal, munición perforante y momento Zen. No tiene otro segundo rasgo característico. El catalizador lo podemos obtener del crisol. Y del crisol me parece, creo que nada más es. No recuerdo bien ahorita. Yo tengo estos dos diseños. Tenemos bufón de Jade. Y tenemos liebre enfurecida. Estos dos diseños. Para el conejo de Jade, que es el arma de esta semana. Tenemos sexto coyote. Armadura de pecho. Que viene con su habilidad doble esquivada. Obtiene una segunda carga para esquivar. Viene con movilidad y disciplina algo altos y las demás vienen bastante equilibradas, las demás habilidades. Esto es para cazadores, la armadura del sexto coyote. Tenemos el pecho corazón de fuego consagrado para titanes, que viene con su habilidad horno solar. Mejora la velocidad de recarga de tus habilidades solares, mejora mucho la velocidad de recarga cuando tu super está cargado. Viene con recuperación e intelecto un poco altos y las demás vienen más o menos equilibradas. Esto es para titanes. Y por último tenemos los estabilizadores geomagnéticos para hechiceros, que vienen con su habilidad bastante cerca. Cuando la energía de super alcance caótico está casi llena, sprintarla completa al máximo. Causar daño a enemigos con alcance caótico prolonga su duración. Viene con movilidad e intelecto bastante un poco altos y las demás vienen más o menos equilibradas. Y pues eso es lo que hay esta semana. Tenemos el consumible de los desafíos de 5 de espadas. Y mi recomendación, el arma es una muy buena arma, el conejo de Jade. Aunque los exploradores en general no están pasando por su mejor momento. Ahorita los automáticos están reinando con todo. Ya necesitan un buff los exploradores en general. Este es de los mejores, el conejo de Jade, porque tiene un impacto bastante alto y es de los pocos exploradores que es efectivo en estos momentos en el juego. Así que es un arma muy recomendable. En cuanto a las armaduras, pues realmente no son tan recomendables. Estas dos no son la gran cosa. Esta te da una carga extra y esta tus habilidades. Esta si acaso puede ser buena para PvE, para saltos o casos y eso, si usan mucha habilidad solar, pero pues no es la gran cosa. Y tenemos los estabilizadores, que son armadura de piernas, que pueden ser buenas si usas la super eléctrica del medio, el alcance caótico. También para PvE yo diría más que nada pueden ser más o menos buenas. Y pues mi recomendación más que nada sería el arma. Y estas, si no las tienen, pues obténganlas. Y pueden servir en algunas circunstancias, pero no es lo mejor para usar. Y pues bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartan y suscríbanse. Si se suscriben, activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Dejen su like y su comentario. Todo en la descripción también están mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Síganme por allá. Y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta luego.